muy buenos días. Como pueden ver, tenemos los muñequitos pequeñitos, muñequitos en miniatura, los cuales nos pueden servir para el árbol. También tenemos los muñecos de las puertas, que son muy fáciles de hacer. La inversión, ustedes saben que es muy poquitina, porque realmente no come casi nada, ¿no? Si vamos a mirar la inversión de un muñeco de estos, no pasa más de 4.000 pesos, 3.500, 4.000 pesos. Como ustedes saben, hay telas muy bonitas y económicas ahorita en el comercio. Entonces, y esto se puede vender muy bien. Este tipo de tela es una tela muy económica que la conseguimos en el comercio. Esta también. Son telas en promociones que se consiguen a 2.000 pesos el metro, 2.500. Y esto es un tipo de tela que también está en promoción, que saben ustedes dónde ya, a 2.500 pesos y 2.000 pesos. Entonces van a ver que la inversión realmente no pasa de 4.000, 3.500 pesos por mucho. El relleno es mínimo y los pines, estos son cositas que uno ya tiene que le sobran por ahí de chucherías. Entonces, hacer cositas para vender. ¿Listo? Acá tengo este que me parece muy lindo, muy decorativo para la cocina, para colgar una toallita de manos, qué sé yo, lo que ustedes quieran. También saben que la inversión es mínima. Esto viene lleno de motas porque lo hice anoche a las carreras. Mira qué lindo. Las naricitas, ya saben que ustedes pueden hacer las naricitas en porcelanicrón, ustedes mismas, dejarlas secar y listo. Mire, qué belleza. Todos estos colores se los encuentra usted en el comercio y es la inversión mínima. Entonces, a elaborar para vender, mis queridas señoras. Ya saben hacer las caritas, ya les he enseñado, todo esto es muy fácil de elaborar, ¿listo? Entonces, ¿hoy qué vamos a aprender a hacer? Vamos a aprender a hacer un camello. ¿Para qué? Para el pesebre de nosotros o para subirle un Papá Noel encima, ya ustedes verán para qué lo utilizan. Materiales, pueden utilizar cualquier tipo de material. ¿Por qué? Porque pueden utilizar tela marrón, pueden utilizar peluche como el que tiene este que tengo acá, pueden utilizar felpa como esta que traje acá ya lista para armar nuestro muñeco. Entonces ahí ya va en ustedes el material que quieran elaborarlo. Al gusto lo que tengan en casa. Para que nuestro camello no esté cada rato en el piso como me pasa con este primero que hice, Primi Paradijo. Esto ya tiene realmente, sin decir mentiras, tiene como 5 años de haberse hecho este camello. Entonces, como cuando eso no sabía, había que ponerle piedritas en los pies, hoy vamos a aprender todos los truquitos, ¿listo? Entonces, ahí nos vamos con los truquitos. Esto lleva ya un aperito que le llaman, su gorrito, ya ustedes verán cómo lo decoran. Acá le coloqué cascabeles. Este camello es viejo, muy lindo. Entonces, ese vamos a aprender a elaborar hoy. Necesitamos piedritas, los moldes, que acá ya los traje listos. Estos moldes los subo en el Face, Anabel Country. Recuerdan que los moldes están en una página que dice moldes. Entonces ahí van a encontrarlo. Mira, acá qué tengo. Tengo el cuerpo, tengo las piernas, tengo el apero. Y aquí tengo otros accesorios que vamos a ver si los alcanzamos a hacer. Entonces aquí están las piernitas. Iniciamos con el camello y después miramos a ver si alcanzamos a hacer el muñeco, ¿vale? Entonces aquí nos vamos. Voy a guardar estos porque los que voy a trabajar son estos que están aquí arriba. Entonces aquí vamos. Acá traje ya cortadito porque ustedes ya saben cortar, ya saben el derecho de la tela, todo lo que ustedes necesitan. Pero más sin embargo voy a explicar un poquito, ¿no? Mira, como ustedes pueden ver, aquí está el cuerpecito. Aquí está el derecho. Cuando lo van a coser ya saben que lo tienen que llevar al revés. Así. Recuerden emparejarlo muy bien antes de coserlo. Aquí tenemos ya nuestra joroba. Listo. Acá están las piernas, que ya las traje cortaditas, que sería acá y acá. Y ya me falta allí otro jueguito. Voy a armarlo por un ladito para que ustedes vean. Listo. Acá tengo la parte del apero, que es la que va aquí arriba, ¿no? Ustedes ya saben cuál es. Y acá tengo el sombrerito. Y aquí traje unas cuantas cositas cortadas, ¿listo? Voy a colocarlo de esta manera. Ya saben todas que tienen que coserlo muy bien para que no se nos vaya a soltar. Tenemos que revisar costuras para rellenar y no vayamos a caer en el error. ¿Listo? Aquí tengo. Recuerden que tienen que cortar cuatro parejas. Dos para el otro lado y dos para este lado, entonces son cuatro parejitas. Aquí tengo ya listo todo, entonces manos a la obra con mi ayudanta número uno, que es mi maquinita que la tengo por acá cerca. La voy a pasar cerquita y alistar el pie, por acá ya. Recuerden
que la pueden rellenar con un buen relleno para que no se vaya a dañar con el tiempo. Ustedes pueden tener un muñeco que dure años, simplemente le cambian los accesorios para que no tengan problemas de mal olor ni nada. Los rellenos son buenos comprarlos siliconados, a veces vienen con aroma, ya ustedes miran qué tipo de relleno vamos a conseguir. Bueno, ya tengo enhebrada mi máquina, empuntada, recta, mediana, no tan corta ni nada, la pueden utilizar. Les voy a iniciar. Voy a dejar una pequeña abertura acá en el lomo, que es donde voy a colocar el aperito para que quede para rellenar. Listo, pueden dejarla donde ustedes quieran, ahí sí ya va el gusto de ustedes. Recuerden que hay que rematar. Rematar para que no se nos suelte la costura. Mira, aquí vamos dando. Podemos ir despacio para las que no tienen experiencia y para las personas que van a coser a mano, ya saben que tienen que hacer una puntada bien firme. ¿Por qué? Porque si rellenamos este y la puntada no está firme, se nos va a soltar. Vamos revisando que la parte de abajo esté quedando igualmente cosidita. Para las señoras que me contaban que cuando están cosiendo las curvas son difíciles, ¿qué hacen? Disminuyen velocidad cuando estén en las curvas, así como acabo de hacer en este lado. Y ya ustedes el resto a su gusto. Mira, aquí vamos. Vamos cuadrando el peluchito, como se dan cuenta, yo lo voy acomodando para que nos quede bien. Mira. Y con nuestros deditos vamos dándole vuelta para que vaya girando. Ella no da vuelta sola, tenemos que irlo acomodando nosotros. Aquí vamos. Entonces, aquí acomodamos la cabecita. ¿Ven? Aquí voy, mirando. ¿Listo? Listo, rematamos y revisamos que haya quedado cosido por todos lados. Mira, por ejemplo, acá, si ve que se me escapó un pedacito, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a rematar. Revisamos donde de pronto haya quedado que se haya escapado y listo. Ya. Ya tengo cosidito el cuerpo del camello. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar las piernitas. Las piernitas las vamos a coser completas, no tenemos problema dejarle ningún espacio, ya les explico por qué, que ya eso lo hemos aprendido, pero para las personas nuevas vamos a aprender paso a paso. Aquí vamos. Dando vueltita, vamos acomodando, si por cosa vemos que nos sobra, simplemente tratamos de acomodar, jalar un poquito el de abajo para que nos vaya dando la medida, ¿listo? Esto suele suceder cuando está cosiendo porque de pronto ala una pieza más que la otra. Pero entonces ya saben, uno se va dando cuenta a tiempo y lo va acomodando. Cosiendo y remato. Reviso, recuerden revisar siempre las costuras por lado y lado que queden bien cosiditas, es importante, ¿no? Entonces,
aquí viene. Traje, igualamos las piernitas, como ustedes ya saben. Abrimos acá. Niños, hacer la vuelta mientras mamá va haciendo otras cosas. Esto es bueno compartirlo en familia, los niños colaboran, ayudan con el relleno. Recuerdo que mis hijos cuando estaban más pequeños, ellos empezaban a checherear conmigo, siempre ayudaban a rellenar y estaban ahí compartiendo al lado mío, de pasito estaban cuidaditos. Cuando terminábamos el muñeco, quedaban felices y ahora ¿quién se lo piden? Los dos lo compartían porque pues ni modo, ¿no? Ahí está. El cuento de Me lo pío viene de hace mucho, mucho tiempo. Incluso cuando mis hijos estaban pequeños, elaborábamos tortas o tonterías. Entonces, en el que batíamos la crema para la torta, cogían, yo me lo pío, yo me lo pío. Se lo pidieron los dos porque ni modo, tenían que compartir para lamber la tortica, las cremitas, toda la vasijita que queda untada donde uno la bate. Bueno, ahora continúo. Antes de continuar, quiero hablar de algo que me preguntaron las señoras. ¿Cómo hacen para que el esquí no se caiga? Quiero enseñar el esquí que tengo acá y les voy a explicar por qué se les cae. Cuando ustedes vayan a mandar a hacer un muñeco, tengan en cuenta que el esquí, la parte sea gruesa, porque si no es gruesa va a terminar el muñeco todo el tiempo en el piso. Por ejemplo, este que tengo acá es un esquí grueso de un muñeco pequeño. Esto lo despegué para poderlo traer de un muñeco que tengo. Y acá está el esquí de un muñeco ya más pequeñito todavía. Entonces miren el grosor que tiene cada esquí. Es importante que se fijen eso. Lo otro, mire el pegue que tiene cada esquí. Que quede bien pegadito porque a veces no los pegan y suelen soltarse. Este lo traje sin pintar para que ustedes puedan apreciar cómo está elaborado. Acá voy a darle vuelta y miren lo que hay debajo. Tiene dos tornillos, ¿por qué? Porque es muy grueso y tiene una base de madera. Yo puedo dejar perfectamente este esquí sin base de madera porque está gruesísimo la parte del patín. No tiene problema. ¿Por qué le puse una base? Porque en el piso va a llevar un poco de adornos y chucherías. Entonces, importante. La parte del cuerpo, quiero aclararlo porque se sostiene. Porque él tiene un palo interno que le llaman palo de escoba. Como este muñeco es muy grande, le coloqué palo de escoba que va aquí. Mírenlo, por favor, para que lo puedan ver. Mira esta partecita. Todos esos truquitos son lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Este palo está atornillado debajo de este esquí, porque si no se atornilla, el palo va a terminar roto y entonces, ¿qué va a pasar? El muñeco en el piso cada rato. ¿Por qué mis muñecos? La gente les encanta porque nunca se les parte, porque están muy firmes, muy bien hechos, los soportes son gruesos. Entonces, esa parte hay que tenerla en cuenta. Mire este esquí tan hermoso que lo hicimos. Mira la piernita. Ahí usted le puede poner alambre si quiere para que la sube, para que se la baje, ya ustedes deciden. Y como siempre, mis muñecos con buenas nachas. Entonces, ahí tienen mi muñeco esquí
muy lindo. Hay de todos los tamaños, desde el más pequeñito hasta el más grande. Por ejemplo, este Papá Noel que traje hoy en patineta. Mire qué cosa tan hermosa. Ahí lo pueden apreciar ustedes. Y mire, la patineta anda, ¿no? Ya va a idea de que ustedes quieran armar el muñeco. Decisión. Pueden hacer esta patineta metálica que la consiguen muy barata en el comercio o simplemente la hacen de madera. Ya ustedes deciden. Mírenla. ¿Sí ven? Es muy linda. Mire ese Papá Noel, es miniatura, lindísimo y súper fácil de hacer con retacitos que ustedes tienen en casa. Los niños pueden ayudar a rellenar, ¿ve? Yo siempre comparto en familia, por eso mis hijos y yo somos muy unidos y compartimos. Bueno, entonces esa partecita, esos son los detalles que ustedes me preguntan. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos a terminar mi muñeco. Bueno, y como estaba en una pequeña pausa institucional, yo estaba rellenando aquí mis muñecos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice ya? Rellené el cuerpo, rellené una pierna, pero dejé una de las piernas para explicarlo cuando ustedes estuvieran aquí conmigo compartiendo. Mire, acá tengo la pierna. ¿Sí ven que la piernita se para solita? Vean, usted le puede dar la forma a la piernita. ¿Qué hice? Voy a explicarles para que se pare solita. Esta piedrita, ustedes la consiguen en cualquier vivero, cualquier sitio donde vendan cositas de jardín. Pueden utilizar la piedrita, pueden utilizar arroz. Bueno, a mí no me gusta particularmente utilizar el arroz porque con el tiempo
a las señoras que me llamaron de Abregón, que eso queda para el lado de los huichos que dicen, me comentaban lo siguiente, es eso lo que les está pasando, ¿yo? Entonces busquen hilo de zapatería.
La parte del bracito y se supone que esta sería la pierna, pero como hice un solo juego, mire, quiero que vean cómo queda, ¿listo? Entonces ahí voy, pero voy a enseñarles a pegar la pierna por tiempo, ya ustedes pegan, pueden ser los bracitos, lo que le hace falta a ustedes solitas, ¿listo? Acá vamos. Entonces vamos enderezando de nuevo, si vemos que está torcidito, le vamos enderezando el cuellito. Entonces, como ustedes ya saben las puntadas que les he enseñado a pegar la piernita, mírenla acá. ¿Sí vieron? Entonces voy a hacer lo siguiente. Como uno está solo trabajando, simplemente acomoda así y da la vuelta, tiene cuidado a no pincharse. Pasa y miramos que nos quede derechito. Importante mirar que los pies estén derechos. Ahí están torcidos, entonces ¿qué hacemos? Giramos un poco nuestro peluche hasta que quede derecho. Mira, ¿vieron? Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles, ¿no? Aquí voy acomodándolo, listo, para que no nos quede tan abajo, tenemos que mirar muy bien, ¿no? Ahí, paso la aguja completa, como ustedes ya saben, tengo una aguja suficientemente grande, que es la que llamamos palanca, y regreso, de esa misma manera, por el mismo puesto, regreso y salgo, mírenla aquí, ya he regresado, acuesto mi muñeco, y voy a llevarlo de esta manera. Miren acá. Le da un nudo, dos nudos. Recuerden dejar suficiente hilo. Y miren lo que pasa. Halo y ya automáticamente queda puesta la piernita del muñeco. Mírenla acá. ¿Sí vieron? Queda súper resistente. Hasta lo podemos hacer así y él se queda parado. Como ustedes pueden ver, pueden utilizar ese mismo sistema para un muñeco de peluche, de esos renitos, de esos ositos, todos esos muñequitos de nieve. ¿Por qué? Porque mire, el simple hecho de colocarle piedra en los pies hace que se sostenga el muñeco. Así hago muchos muñecos de nieve pequeñitos para hacerlo. Mire, a esta altura lo puedo hacer perfectamente, una altura ideal. Podemos girarlo y bajarlo, mírenlo. ¿Sí ve? Aquí me faltaría ponerle las otras piernitas, ¿listo? Lo voy a traer terminado mañana. Acá tengo mis aperitos. Órale, se me perdió. Ah, no, mentiras, acá está. Voy a guardar mis pepitas por acá para que podamos colocarlo. Aquí sería colocarle el aperito, ¿sí vieron? De esta manera ya quedaría montadito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la parte de la carita. Ya aprendieron a colocar las piernas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tomamos una pequeña cintilla, ya ustedes escogen lo que tengan en casa, un cordón, qué sé yo, cualquier cosita que tengan. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos como una especie de bozal y le damos la vuelta aquí, mírenlo. Lo aseguramos debajo. Podemos darle dos o tres vueltas, no sé, los que ustedes quieran. Acá vamos acomodándolo de esta manera. Le hacemos el bozal acá y lo aseguramos. ¿Listo? Acá ya lo tenemos listo. Ahora vamos a bajarlo de esta manera y aquí vamos a colocarlo así. Le dejo un buen espacio acá. Puedo hacerle un pequeño nudo si quiero. Listo, acá. Este pequeñito nudo para que esto quede aquí y lo llevo acá. Míralo. Aquí ya lo tengo listo y le hago otro pequeño nudo. Míralo. ¿Sí ven? Acá ya, si queremos montar un muñeco, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ya está listo para que el muñeco sostenga el bozal. Mírenlo acá. Como vieron, es muy fácil. Acá traje uno terminado del otro estilo, como ustedes lo vieron inicialmente en el programa. Va a quedar así. Cuando ya tenga sus dos piernitas, mírenlo. Están vecinitos. Uno tiene la nariz roja y el otro así. ¿Vieron? Este tiene un sombrerito, este ya tiene otro estilo. Ya ustedes deciden qué estilo le quieren colocar. Ya con las dos piernas se vería así. Acá lo tengo con una pierna. ¿Vieron? No sé si lo alcanzan a apreciar. Mira, quedaría ya así. Entonces, terminado nuestro muñeco. Bueno, hubiera traído las otras dos piernas, hubiera alcanzado a colocársela, pero bueno. Ahí ya lo tienen listo. Entonces, este muñeco va para la rifa mañana. Yo lo termino en casa para que quede ya listo para ustedes. ¿Listo? Espero que hayan aprendido
un poquito de truquitos conmigo. Como ustedes ya saben, todos los días tengo truquitos. Ah, mire, si ustedes hacen esta puntada, mire lo que pueden hacer. Pueden estirar el muñeco y colocarlo de esta manera. Miren, ¿sí vieron? O simplemente hacen esto. Así lo colocan. ¿Vieron? Ahí tienen. Esa puntada se presta para girar los pies de la manera que ustedes quieran, ¿sí vieron? O simplemente le suben un poquito y lo dejan así. Ya ustedes deciden cómo colocan el muñeco. Entonces, ha sido un placer compartir esta preciosa mañana con ustedes de nuevo, como todos los días. Y nos vemos mañana, como siempre, de 8:30 a 9:30 en el mundo mágico de Anabel. Espero que hayan aprendido mucho, mucho, mucho. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque esa es mi idea, que ustedes aprendan a hacer muñecos hermosos, súper fáciles, sin puyarse los dedos, sin costuras difíciles. Todo, una, dos o tres puntadas, como se han dado cuenta. Nos vemos mañana a la misma hora. Un feliz día.